Señoras y señores, este es el ahijado del Führer y Joker le dedica la lucha a todo México. Señoras y señores, aquí aparece un hombre que es polémica pura. Después de él, solo existe la obscuridad. Con ustedes, todo el mundo apoya al señor Abismo Negro. Es poquito de lo que les espera, muchachos. Representando al Consejo Mundial de Lucha Libre, campeón de lucha extrema, Pedro Junior. En otras palabras, este es el momento del espectáculo, líder de una dinastía impactante de lucha del extremo. Ellos han impuesto su estilo y condiciones por ser como son, sencillamente radicales. Al grito de arriba los Vipers, aquí está el campeón del bombeo de hierro, Cibernético. Señoras y señores, aquí aparece la calaca, tiriqui flaca, la parca. Consentido de la gente menuda de México, el hombre que nació con el carisma que le ha iluminado toda su prodigiosa carrera como gladiador, la gente se le entrega y le grita Porky, Porky, Porky. Él es el cambio, señoras y señores, el jarocho más distinguido, el hombre carismático. Aquí está, ídolo de los niños, Octagón, símbolo de la Triple A. Y ahora, señoras y señores, para culminar con esta presentación multiestelar, aparece del Consejo Mundial de Lucha Libre un hombre que ha mantenido sus convicciones en ese lugar. De ahí no ha querido cambiar porque ama a su gente y su gente lo ama a él. Esta lucha la dedica a todo el público presente. Aquí lo tienen con toda su capacidad y con todo el orgullo de Jalisco. Él es el Rayo
Jalisco. ¡Lucharon! A una caída sin límite de tiempo. Capitanes, por la Triple A, el hombre más fornido de cualquier cuadrilátero del planeta Tierra, ¡Cibernético! Y como capitán de la otra esquina, señoras y señores, el capitán del bando rudo tiene que estar en el Consejo Mundial. Y va a ser o mi Ron o su servidor, el más guapo, Joker. Yo soy el capitán de la tercia. No me interesa lo que diga el papel. ¿Están de acuerdo que es el capitán? Ahí está. La gente es la que manda. El capitán es Joker o yo. ¡Ey! ¡Momento! Este papelito certifica que el 10 de la lucha libre es el capitán. Y el capitán soy yo. ¿Y sabes qué? El papel lo hizo tu jefe, Joker y Pierrot. ¡Mira, Joker! ¡Mira, Joker! ¡Tú tienes de guapo lo que yo de astronauta! ¡Y él ahora te mueres porque es el capitán! Aquí el que manda es el consejo. Aquí manda el consejo y el capitán soy yo. Señoras y señores, lucharon a una caída, Capitán Cibernético. Y capitán de la otra esquina, el Rayo de Jalisco. Pero hay que recordar que nuestra empresa Televisa difunde la caravana estelar en el interior de la República Mexicana y cuenta con una cauda de aficionados que reconocen la calidad y el talento, Rivera. Bueno, pues ahí está, mire, el duelo entre Porky y Abismo Negro. Ese no es duelo, por Dios. Son los Vipers, ve nada más. Querido doctor, hay calidad ahí con el Super Porky, innegablemente, jamás desdeñaríamos ese talento, esa virtud, esa fortaleza que él posee, sobre todo en su prominente abdomen y en su gran carisma, vaya que lo tiene, personalidad, talento. Ahora mismo Negro se ha topado con pared, justamente como dice el adagio popular. Ahí pues sacarán la lucha del extremo y vencerán sin duda alguna a como dé lugar. Ahí está el empellón, el empujón fuera, Abismo Negro. Bueno, ahora deme el empate, doctor. Lo hizo bien Abismo Negro. ¡Ve nada más! ¡Óyeme! ¡Quiero irte, Riverside! Bueno, pues ahí vamos a ver, lo hace con ese látigo. Abismo Negro no es nada fácil, se lleva Cibernético entre las espuelas. Se pone, lo detiene Cibernético y vaya Abismo Negro. Y también le da Pierrot. Y para que Joker no resienta, también me lo atiende. Ya resuelto lo del capitán, ahora dice, espérame, manito. Te proyecta los pegates, somos compañeros ahora. Espérate tantito. Y aquí va sobre todo el Porky, la maquinita de cuatro. ¡Vámonos! ¡Enorme super Porky! ¡Qué super plancha o sentón, como le quiera usted llamar! ¡Qué castigo les da a los cuatro contrarios! Y Abismo Negro no ha podido descifrar, Arturo, esa bandeja de talento y también de angustia que es Super Porky. Están peleando fuera del cuadrilátero Cibernético con Joker y Pierrot con Abismo Negro. Ya los viste, están en plena legata, parecen comadres. Continuamos en este escenario, señoras y señores, en la Arena México, Joker contra Octagón. Y Joker le pone la mano encima al Jarocho, rumbero y trovador de veras. Lo toma para castigo, Octagón saca la viveza y cantando al cuello que no puede efectuar, juego de cuerdas. Salta Octagón, lo espera Joker. Y Octagón con estas pinzas, con estas tijeras muy elegantes. La gente también le sirva, así no están de locales los de la AAA. Pero a ver qué día vemos en Tijuana esta gente. Ay, en Tijuana, en donde quieran, Rivera, va el Consejo Mundial y va a ser lo mismo. Público, hombre.
¿Qué nos vas a llevar? No, puros cuates. Bueno, por lo pronto, octagón con la jarocha. Está bien, es una buena prueba para la triple A esta. Octagón no ha sido abuchado normalmente. Aquí está el Rayo con una guillotina sobre Cibernético. Está saliendo el Rayo de Jalisco con el color negro y el sol que hace, qué bárbaro. Le dice Pierrot a la Parca, pégame, pégame también. Uno y otro. Sí, pero durísimos. Porque hasta acá duele, doctor. Efectivamente, vea nada más cómo se desempeña este que es Pierrot Boricua y cómo le responde la super calaca Tiriqui Flaca. Ya hemos dicho que esta calaca es un fenómeno impresionante. Querido doctor, estoy en este momento observando entre el primer tendido al peluche boricua que vino a apoyar a su nuevo patrón. Ese no le digas peluche, es aluche, Zúñiga, por Dios. Exaluche, ahora puro peluche. Lo proyecta hacia la esquina, va a subir octagón, viene Shocker. Ahí está el jarocho y trovador de veras con una plancha sobre Shocker. Ingresa Cibernético, le pega. A ver, le pega a Shocker y va el Porky. ¡Ay, qué! ¡Ay, estoy! ¡Uy, qué vuelo, doctor! Más de 100 kilos les han caído al guapo Shocker y a Cibernético y los están rindiendo. Dentro del... Y bueno, pues aquí se está armando justamente un problema terrible para Abismo Negro, para Cibernético, pero son exactamente la justicia. Dos contra dos. Ahora sí es consejo contra triple A. Ahora sí, doctor. Efectivamente, amables amigos, tenemos rudos contra rudos. Vean nada más cómo está acribillando Cibernético, el hombre del físico de privilegio. A esta que es, amables amigos, Pierrot de Puerto Rico. ¿Qué viene a ser Bestia Salvaje? Bestia Salvaje no está invitado, doctor. Pero espérame nada más, ¿cómo no? Si es del consejo. Montoneros, sí, solamente así. ¿Pero cuál montoneros, por favor? El consejo tenían que ser tres para que apenas y empiecen a tratar de dominar. Oye, es que dijeron los de la triple A que no, ya no venían. No, pues ¿cómo no? Ahí está, y sin boleto de regreso, está Electroshock contra Bestia Salvaje. Ya se armó la rebambaramba, don Jesús. Y la gente se pone de pie y llegan los infernales del consejo, doctor. Efectivamente, amables amigos, el albero de esta que es la Plaza de Toros México. Un albero que fue inaugurado el martes 5 de febrero de 1946. Y esto está caliente. Llegan los consagrados. Llega Juan el Tejano y el Pirata Morgan. Ahí están ahora sí el encuentro que era inesperado y todavía el cobarde se une y llega el negro 440 con jabón en la cabeza, se estaba bañando. No, es jabón, es pulque, se le cayó. Pues el... Eso no es cierto, ni conoce el jabón, por eso está negro, no se baña. ¡Qué final de padrísimo, señoras y señores! La primera vez que se festejó el Día del Padre en México fue el 21 de junio de 1948. ¡Vaya final! ¡Vaya finalísima en padrísimo! A través de Televisa Deportes.